Ya, te diste a conocer que eres técnico, ¿no? No, no. Ahí los tienes. Ahí los tienes. Disculpa. Vengo violentado. Se nota porque... Perdí. Así es en la lucha. Se gana y se pierde. Perdí con unos dignos. Con lo mejor. Perdí con lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre, creo yo. Somos una tercia muy fuerte, muy apestosa. Pero esta vez nos tocó la de perder. Hay que saber y aprender a perder. Y ahí también se llevan la derrota, pero siempre salen ovacionados cuando la peste llega a su presente en este escenario. Yo no me llevo ninguna derrota, te la dejo si quieres. Me voy con un aprendizaje. Me voy con un aprendizaje. ¿Qué me echa la culpa a mí? Tú sabes que te quiero, cabrón. No. ¡Oh, cállate! Me sacaste un moco. ¡Qué besote! Señor, yo no me llevo ninguna derrota, dice joven. Yo no me llevo ninguna derrota. Que se quede aquí. Me llevo la experiencia de saber que la gente nos ama. Ama el concepto de la peste. Y bueno, ellos se llevaron sus chingados también. Perdimos. Pero este es el resultado de la gente. Creo que vino la gente a ver a la peste. A la peste, mira. A los apestosos. Y así como vinieron, también creo y estoy 100% seguro que se van más que felices. Se van contentos de ver una vez más a una de las más grandes agrupaciones, la Peste Negra, aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy también la Peste Negra se va contenta de volver a luchar en un viernes espectacular. Siempre, siempre, porque siempre damos al 100, siempre nos entregamos y ahí está el resultado, que la gente se va a sus casas contenta. ¿Qué va, señor Nieves, señor Nieves? ¿Y usted, cada cuándo se baña? Nomás los fines de semana. Ya lo dio, señorita. Cada los 28 días, como San Juditas. ¡Ah, ya ves cómo estamos! ¡Y perdimos! No, hombre, qué bárbaro. Has acoplado bárbaro cavernario como apestoso. Claro que sí. Ya es varios el tiempo que tengo aquí, al lado de estos señorones, Negro Casas y el señor Mr. Niebla. La verdad que más que feliz, más que contento, más que acoplado. Y más que todo, en buenas manos, al lado de estos dos señores. Señores, sigan la peste manía, nada más. Negro, cambiando un poquito de tema y con los ánimos un poquito más relajados, también se anunció que eres parte de la lucha, de la gira que va a tener Liger y que va a ser partícipe de este combate que va a tener. Bueno, eso ya viene después. Es muy halagador formar parte de un homenaje a Liger. Un superestrella de la lucha libre, Mr. Niebla Cavernario. Sí, yo tengo el placer y el privilegio de haber luchado muchas veces con él. Los muchachos ya lo conocen, ya han luchado también. Y bueno, pues nada más contentos de estar aquí y de que se le haga ese homenaje. Si ya no quiere luchar en Japón, que se venga a luchar aquí como apestoso. Ay, ya ves, está cuajado. Mira, apestoso. Al fin y al cabo tiene buen piojero. Tiene potencial Liger de salud. No, claro, sí. Muchísimo. Claro, sí. Pero bueno, ahorita tienes este potencial. ¿Eh? 100% apestosos, hediondos, los mejores, los más carismáticos. Con hachas, piojos y liendres presentes en la arena mexicana. No te enojes, güey. Cuando estoy allá arriba, Derry. Pares, es que te enojas porque... porque pierdes, pendejo. Pierdes tú, güey. ¿Quién pierde? Yo no pierdo nada contigo, ni con Cavernario. Ganamos siempre, señor. ¿Qué opinas? Tú cállate, cabrón. ¿Qué? Señores, ¡síganos! ¡Báñense! Muchas gracias. Vota.